Hola, soy Fran López, soy desarrollador Android desde hace más de 6 años, apasionado de la tecnología y además desarrollador en Kotlin desde hace poco más de un año. Eh, la primera pregunta que te puedes enfrentar es: ¿Qué me aporta Kotlin que no me haga, por ejemplo, Java? Pues la respuesta es muy simple: simplicidad, como su marca la redundancia. Eh, con Kotlin se puede hacer mucho más por poco. Es decir, tenemos desde el típico método que, para setear el clic en un botón. Que en Java tiene por lo menos siempre 5 o 6 líneas y es totalmente repetitivo, siempre igual. En Kotlin simplemente se reduce a una línea o poco más. Eh, todo esto nos lo van a dar los operadores lambda, eh, nos lo van, a, lo, lo van a dar las funciones de extensión. También tenemos funciones de alto orden, eh, o de orden superior, mejor dicho, en el que son funciones que se le pueden pasar otras funciones. Eh, es decir, nos va a dar una serie de características muy buenas y que, que frente a Java lo hacen que, que Java esté ahora mismo temblando porque Kotlin es una apuesta bastante fiable. Las características básicas que, no, que nos aporta Kotlin. Kotlin es conciso, es decir, eh, está diseñado para... Lo que, lo que se ve es lo que se hace, no hay nada por detrás extraño, eh, pocas líneas de código muy claras, se puede ver todo perfectamente lo que se está haciendo, es seguro, esto es una de las características principales de Kotlin, es seguro frente a null pointer exception, por ejemplo, le podemos decir prácticamente adiós, y además eh, sobre otros errores, sobre casteo, etc. Eh, ¿Por qué decimos que es seguro? No lo decimos porque nada puede ser nulo, al contrario, en Kotlin todo puede ser nulo, todo tiende de any, que es el objeto, digamos, básico en Kotlin, en pero en el momento que el compilador ve que algo tú se lo marcas como que puede ser nulo, te fuerza en todo momento a que lo compruebes. De esta manera, evitas los null pointer exception y los crash que pueden originar todo este tipo de errores. Por lo tanto, Kotlin es muy seguro y, y tiene mucha seguridad también en cuanto a lo, al casting de objetos, porque automáticamente, si por ejemplo nosotros eh, tenemos un if donde vamos a consultar. Eh, vamos a castear un elemento. Vamos a decir, por ejemplo, si mi número es de tipo entero, automáticamente en ese bloque if, ese número, esa variable number, number, ya está casteada a entero. Por lo tanto, ya podemos usarla como tal. No tenemos que hacer ningún casting automático ni nada. Es decir, nos va a simplificar mucho todo, lo, todo el desarrollo. Pragmático. Se dice que Kotlin se, se desarrolló para problemas del mundo real. Por lo tanto, no vamos a encontrarnos los típicos problemas arquitectónicos que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Java para montar ciertas estructuras que son bastante complejas. Eh, importante, no penaliza rendimiento. Puesto que se ejecuta bajo la misma máquina virtual, a JVM, no penaliza rendimiento y tiene casi prácticamente igual, el mismo rendimiento que Java y hasta incluso superior porque muchas veces el código es mucho menor. Eh, también está diseñado para interoperar con Java, es decir, podemos tener una aplicación con código calling y otra aplicación, eh, otro módulo perfectamente con código Java y ambos se pueden comunicar sin ningún tipo de problema. Simplemente habría que, habría que saltar un poco el escalón de, por ejemplo, los null pointers que si sí están permitidos, o digamos las clases, los objetos nulos que si sí están permitidos en Java, que no tienes que controlarlos prácticamente, en calling sí tendrías que hacerlo. Pero puedes comunicar perfectamente código calling con java de hecho normalmente las aplicaciones que se están haciendo ahora que se están empezando a migrar a calling se van migrando módulo a módulo no se empieza un proyecto entero de calling desde cero además eh, nos va a dar la posibilidad de la programación funcional si estamos si queremos eh, desarrollarla para nuestra aplicación podemos hacerlo sin ningún tipo de problema en resumidas cuentas calling eh, nos aporta mucho por muy poco el curso de Kotlin y Android va a estar orientado en base a, a dos referencias bastante importantes que es Kotlin in Action, que es un libro donde se resume eh, o donde engloba todos los conocimientos de Kotlin desde el más básico hasta el más complejo y Kotlin for Android Developer de Antonio Leiva. Sin más, espero que, que os guste y se apuntéis al curso.